Aleluya. ¿Me puedes prender la luz, por favor? Gloria al Señor. Va a dejar que los niños salgan a sus salones. Dios les bendiga a todos. May God bless you all. Vamos a invitar a los hermanos, si hay en el otro lado alguien más que pueda pasar y sentarse por acá. Invite more people that can come in and sit down now that the children are leaving to their classes. Ese va para clase. That one is excited about going to class. ¿Vieron el video? Did you see the video? Lo entendieron. Did you understand it? En la China. In China. A la gente la matan por causa de leer la Biblia. Kill the people because of reading the Bible. En Irán, Pakistán, en todos los países Pakistan, terminados en tan. In all the countries that end in an. Pakistán quiere decir la tierra de Pakis. Tan quiere decir tierra. Tan means the land of. Todas esas tierras tienen unos dominios. They all have some dominions. No solamente territoriales, sino espirituales. Not only earthly, but also spiritually. Y nosotros estamos en un país donde hay libertad de expresión y libertad de culto. And we're in a country where there's a freedom of speech. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Has its advantages and disadvantages. Ventajas, creo que cantidades. Advantages innumerable. Desventajas. Disadvantages. La comodidad. The comfort. Hay tantas Biblias que ya no le prestamos atención. There's so many Bibles that we don't even pay attention. Hay tantos libros cristianos que ya no nos interesan. There's so many Christian books that now we lose interest. Pregúnteme si sale el último iPad or iPhone o Galaxy, a ver si no se apresura la gente a conseguirlo. I ask how, if the latest iPhone, iPad or Galaxy tablet, and the people won't go out there to go and get it. ¿Cuántos corren a buscar los últimos comentarios, los comentarios más actualizados hoy día? Muy pocos. How many want to go to the latest commentaries to this day? Very few. Entonces allí en la China se tiran sobre una caja de Biblias que les llegan de contrabando. Escuche, contrabando. So there in China they go into the boxes that come with the Bibles that's considered contraband. Cuando los misioneros van a la China no pueden llevar una Biblia en la maleta. When the missionaries go to China they cannot take a Bible in their luggage. Una sola hojita, media hojita de un pedazo de Biblia, de un pedacito de versículo, lo enrollan y lo meten en lugares secretos para poderlo leer en momentos. They will take a page, a sheet, and tear it and wrap it up and put it in secret places so that way they could take it with them. Porque ellos entienden que con algo pequeño, because they understand that with something small, pueden lograr algo muy grande. They can gain something great. Y nosotros tenemos algo muy grande. And we have something very great. Y quizá lo estamos menospreciando. And maybe we are not appreciating. Ahora sí le invito a que levante su Biblia hoy. So now I ask that you lift up your Bibles today. Porque con este video quería asegurarme de que usted no le vuelva a faltar Biblia cuando venga a la iglesia. Because with this video I wanted to be assured that you would not forget to bring your Bibles. A los que vinieron por primera vez les perdonamos por hoy. For those that came for the first time, we forgive you for today. Ahora levante su cuaderno de notas, por favor. Now lift up your notebooks, please. ¿Dónde va a escribir lo que va a aprender hoy? Where are you going to write what you're going to learn today? Lo felicito por traerla. I congratulate you for bringing it. Dígale que está a su lado, vas por buen camino. Say to the person to your side, you're going in a good path. Dígale, pero me gustaría que fueras más chino. But I would appreciate it if you were even more Chinese. Y no chino de Bogotá. En Bogotá la gente le dicen, hola mi chino. And not the Chinese from Bogotá, because they'll say that there. Hello my chino. Hello my chino. Ahora su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Juan y capítulo 6. Open your Bibles, if you're so kind, to the Gospel according to John, chapter 6. El tema de hoy tiene que ver con las cosas pequeñas y las dudas que nosotros tenemos en la vida. The theme today has to do with the small things and the doubts that we have in life. Tiene que ver con la actitud nuestra hacia las circunstancias o las situaciones. It has to do with our attitude towards the circumstances or the situations. Y el tema del título de hoy es almuerzo para todos. And today's title is lunch for all. Frank paga hoy. El pastor paga hoy. Tradujiste mal, brother.
Dígale al que está a su lado, almuerzo para todos. Say to the person to your side, lunch for all. En esta iglesia hacen unas cosas, yo me maravillo de los jóvenes, de como mensajes subliminales. ¿Y ve esa reunión para los nuevos miembros? In this church, I get surprised at how the youth do subliminal messages that you see in the video here. No sé si notaron esos choricitos dando vuelta al ritmo de la canción. You didn't see those little things giving, jumping at the rhythm of the song. Y ese pollo apareciendo en pleno asado. And that chicken there being cooked. ¿Lo vieron? Did you see it? ¿Lo notaron? Did you notice it? ¿Lo desearon? Did you desire it? Tremendo mensaje, hermano. A tremendous message. El ministerio Pro Templo le va a agradecer por lo que hizo hoy. The building fund ministry is going to be appreciative for what you did today. ¿Cuántos quieren almorzar? How many want to eat lunch? ¿Cuántos van a almorzar mañana? How many going to eat lunch tomorrow? ¿Cuántos almorzaron ayer? A ver, ayer. How many ate lunch yesterday? Let's see. Los felicito. I congratulate. Tóquese allí su vientre un poco. So touch. Dígale qué bueno que comiste, rey estómago. And say how good it is. Dígale. Say it. Permítame oramos, Padre y buen Dios, te damos gracias en esta mañana. Father and good God, we give you thanks in this morning. Bendecimos tu nombre, Jehová de los ejércitos. We bless your name, Jehovah Almighty. Y te pedimos que seas tú por medio de tu palabra enseñándonos hoy principios para vivir. And we ask that it is you, through your word, teaching us principles to live by. Para aprender. To learn. Sabiduría. Wisdom. Y actitud correcta. And a correct attitude. Háblanos, Dios. Speak to us, God. Toma nuestras emociones, preocupaciones. Take our emotions and preoccupations. Todo lo adverso a que nuestra paz repose hoy en ti. All that's adverse to that our peace rest in you. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask it in the name of Jesus. Y yo clamo, Dios, que todos los congregantes, and I call out that all the congregants, del más niño al más adulto, from the small child to the oldest adult, recibamos en este día enseñanza. We receive in this day teachings. Amén. Amen. Vamos a darle un aplauso grande al Rey de Reyes. Let us give a great applause al que to the paga King por of el almuerzo. Voy a traerle una información extra prédica. I'm going to give you some information which is an extra preaching. Para darle la gloria al que se la merece, la honra y la alabanza. To give the glory to who deserves it, the honor and praise. Como en una de las predicaciones pasadas hablé del alto nivel de triglicéridos, ¿recuerdan? Like I had spoken of in another preaching that I spoke of my high triglyceride count. Que enseñé sobre ese principio de perseverar en las cosas del Señor. That I taught about abiding in the things of God. Solamente para ser justos con ustedes, que a algunos les dejé una preocupación, hoy les traigo una buena noticia. That in case I left someone with worry, today I bring some good news. Esos triglicéridos de 975 bajaron a 121 ya, gracias those a Dios. Those triglycerides dropped down to 159. Y el colesterol de 480 y algo a 210. And cholesterol from 400 something down to 210. Porque Dios provee por su palabra entendimiento. Because God through his word provides understanding. ¿Sabe de dónde saqué la fuerza para poder hacer la dieta que necesitaba hacer un mes y medio? Do you know where I took the strength from where I had to make that diet for a month and a half? Del Dios que está vivo aquí. Of the God that is living here. Aquí hay sabiduría. There's wisdom here. Aquí dice cómo hacer dietas. Here we're told how to make a diet. Y cómo quitarnos no solamente triglicéridos físicos, but not only to take out our physical triglycerides, sino los triglicéridos espirituales que dañan nuestra alma, but also those spiritual triglycerides that could damage our soul. Ese era el testimonio. That is the testimony. Vámonos al Evangelio entonces de San Juan. So let us go to the Gospel of John. Este tema de hoy, como título, hemos dicho que es almuerzo para todos. This preaching today as a title has lunch for all. Y habla de un milagro que está registrado en los otros tres evangelios de igual manera. It speaks of a miracle that is also registered in the other three gospels equally. El contexto de este milagro es en realidad más amplio que el pedazo que vamos a ver y tiene que ver con el pan de vida. The context of this text is more amplified of what we're going to speak of, and it has to do with the bread of life. Por lo cual le voy a pedir que en el Evangelio según San Juan capítulo 6 y versículo 48 me ayude a leer, por favor. That I am going to ask you to please turn to John chapter 6 verse 48 and help me to read.
Sencillo, dice allí la palabra, yo soy el pan de vida. Simply the word says there, I am that bread of life. Podríamos decirlo a vos todos juntos, yo soy el pan de vida. Por eso le dije que él paga el almuerzo hoy. That's why I said he pays for the lunch today. Y el contexto habla del pan de vida, pero la historia tiene que ver con un milagro que aconteció delante de una gran cantidad de personas, y vamos a hablar de dos hombres, un joven, una multitud. And the context speaks of the bread of life, but the story itself registers on something that happened there in history, and we're going to be speaking of two men, a boy and a multitude of people. Un hombre llamado Felipe. A man that is named Philip. Digan Felipe. Say Philip. Un hombre llamado Andrés. A man named Andrew. Y diga muchacho. And say a lad. Un jovencito. A young person. También con ellos estaba una gran multitud, más o menos como 5,000 personas. And with them there was a great multitude, more or less about 5,000 people. Por cuestión de tiempo no voy a hablar de todos los 5,000. Because of time, we're not going to speak of every person in that 5,000. Me entienden que no hay vigilia que aguante eso, ¿cierto? You understand there's not a vigil that could do that. Pero vamos en el versículo, a capítulo 6, versículo 1. But let us go to chapter 6, verse 1. Y vamos a leer hasta el versículo 14. And we're going to read till verse 14. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. After these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. And a great multitude followed him because they saw his miracles which he did on them that were diseased. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. And Jesus went up into a mountain and there he sat with his disciples. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. And the Passover, a feast of the Jews, was nigh. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, whence shall we buy bread that these may eat? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Philip answered him, 200 pennyworth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him, there is a lad here which hath 5 barley loaves and 2 small fishes, but what are they among so many? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. And Jesus said, make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the man sat down in number about 5,000. Quiero que presten atención un momento porque la Biblia, como habla en un contexto histórico, cultural, muy de hombres. I want you to notice here that the Bible speaks in a context that is very cultural of men. Eran muy pocas las veces donde se mencionan o se cuentan las mujeres. It's many few times where it's counted as women or that they're mentioned. O sea que si habían 5,000 hombres, súmele niños y súmele mujeres. But if there was 5,000 men, then add on to that children and women. Solamente para su conocimiento general. So that you can have that general knowledge. Versículo 11. Verse 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and disciples to them that were set down, and likewise of the fishes, as much as they would. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. When they were filled, he saith unto his disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos
que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Therefore they gathered them together and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves which remained over and above unto them that had eaten. Ayúdenme con el 14, por favor, todos. Help me with verse 14, all. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Verse 15, when Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him a king, he departed again into a mountain himself alone. Me llama la atención, antes de entrar a todos los puntos que quisiéramos desarrollar hoy, lo que dice el verso 11 al final. It calls to my attention, before we go into the points that we're going to speak about today, in verse 11. Dice allí que repartieron a la gente de los panes y de los peces cuanto querían. It says here that he distributed to the people the bread and the fishes as they would. ¿Ha estado usted alguna vez en una reunión, sobre todo aquí en Estados Unidos, que suele mucho pasar, que lo invitan a uno a fiestas donde hay platos donde usted se sirve usted mismo? Have you ever been to a meeting or a feast where they have, it's almost as a buffet style, where they have the place and you serve yourself? ¿No ha notado que uno va y uno empieza carne de esta, carne de la otra, pollo de este, pollo de aquel? ¿Lo ha notado? And you've noticed that they come and say the steak from here, the chicken from here, another piece of chicken from there? Eso también sucedió en ese lugar. This also happened in this place. La gente podía coger no solamente una porción moderada, sino cuanto querían. They not only were able to take a little portion, but they could take what they wanted. Y es importante entender esto y ese pedacito para poder entonces hacer como una observación de que en Jesús hay abundancia. It's very important to note this, then that way you can realize that in Jesus there's abundance. Pero vamos entonces a entrar en el tema. Y el primer punto que quiero desarrollar es hablar de un hombre llamado Felipe. Let us then go into the preaching, and the first point I want to touch upon is of a man named Philip. Y a Felipe, usted sabe que toda la gente le dan como muchas veces como un sobrenombre, ¿cierto? Como que algo caracteriza a algunas personas por ahí. And you know that for men, they always give some sort of a nickname, something that characterizes them. No sé si usted ha conocido a alguien que lo conocen más por lo que es que por el nombre. And I don't know if maybe you know of someone that you know more of what he is than of his name. ¿Le ha pasado? Has that happened? ¿Cierto? Correct. Muy bien, pues Felipe. So Philip. Aquí le vamos a llamar el calculador de lo mínimo. We're going to give them the name the calculator of the minimum. Dígalo conmigo, el calculador de lo mínimo. Say the calculator of the minimum. Basado en el versículo 5 al 7. Dice que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, Jesús le dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? It's registered in verse 5 through 7 here that when Jesus then lifted up his eyes and saw a great multitude come unto him, he said to Philip, where shall we buy bread that these may eat? Tenemos que entender una cosa, la gente venía por multitudes, estamos hablando quizá probablemente de unas 15,000 personas en total. We have to understand that the people arrive in multitudes, perhaps about 15,000. Pero la Biblia sí seguramente nos dice que habían 5,000 hombres. But the Bible certainly tells us that there was 5,000 men. Y Jesús, cuando los ve llegando al monte, él se asombra, se maravilla de ellos, pero él conoce todas las cosas. And Jesus, when he sees them coming to the mountain, he's astonished, but he knows of all things. Y le hace una pregunta a Felipe, solamente por probar a Felipe, ¿de dónde le vamos a dar comida a toda esta gente? And he makes a question to Philip, only to test Philip, to say, where are we going to get food for all these people? Yo quiero que miremos la escritura porque me parece tan curioso. La traducción mía es Reina Valera, es muy elegante el léxico. And I want us to learn something here in our Bibles, in the King James Version. It's something that's very elegant, very lexicon. No sé si han notado una película, un programa de televisión, no, una propaganda de unos jóvenes que están jugando fútbol y hay uno que se enoja y el otro se voltea y llega y aparece uno así vestido como de mosquetero y le dice, ¿por qué me habéis quitado el esférico? I don't know if you've noticed a commercial where there's young people playing soccer and then one gets angered and another one comes and he speaks in old English.
¿Lo han visto? Have you seen that? Y llega uno y sacó una, creo que es un sneaker, creo que es. And I think one takes y le da para que coma. And he gives it to eat. Y le dice algo así como, uy, ¿cómo te vuelves de raro cuando tienes hambre? And he says, wow, how rare you become, ¿cierto?, when you're hungry. Me parece curiosa la forma como ponen a ese personaje vestido como un mosquetero. It's curious to me how they put that person dressed as a musketeer. Las palabras que usa, ¿por qué me habéis quitado el esférico? The way that he speaks, why thou hast taken. Cuando yo leo la versión Reina Valera, habla así, vosotros sois, como un español, como un... When we read in the original text, it speaks like that, of a very elegant language. Diga, vosotros sois. Say, thou art. Ahí como habla mi pastor Soto. So, él es nuestra versión de Reina Valera aquí en la iglesia. He is our version of the Reina Valera. Cuando dice la palabra corazón. When he says the word heart. ¿Cierto? Yes. Y él habló de corazón. And he spoke of the heart. Lo pronuncia correctamente. He pronounces it correctly. Entonces cuando yo leo esta historia no me llega al corazón casi, porque el versículo 7 dice, Felipe le respondió. And then when I read this, it doesn't really get to my heart because it says here in verse 7, Philip answered him. Y siento como que él está así, como que le está diciendo a Jesús, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. And I feel that the way it's written that Philip was there as this and said, 1,200 penny worth of bread is not sufficient for them that every one of them may take a little. Claro, es que de niño nos ponían esas películas españolas. Is that as children we saw those old movies? Si hubiera sido un contexto mexicano. If it was a Mexican context. Le hubiera dicho, órale Jesús. He would have been like, órale Jesus. ¿Y con qué vamos a alimentar todos estos cuates? And what are we going to be eating? How are we going to feed all of these people? Y si hubiera un contexto paisa. And if it was a paisa context. Oiga, pues a este man que 200, no, ni con 200 denarios no se alimenta ninguno, papá. How are we going to feed with only 200 penny worth? No one is going to get fed. Papi. Papi. Era una conversación muy, tenía que ser una conversación muy diferente a lo que leemos allí. It had to have been a different conversation from what we read here. Y yo me imagino a Felipe diciéndole, no, no, hermanos, mire, 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 ¿de dónde vamos a alimentar toda esta gente? Ni con 200 denarios, vea Jesús, yo le puedo asegurar a usted que ni, vea, ni lo mínimo podrían comer ellos. I could only imagine Philip saying, no, no way, brother, are you kidding me? With only 200 penny worth, we're going to feed all, no, no, not even the smallest amount will we feed. Por eso le llamamos Felipe el calculador de lo mínimo. That is why we call him Philip, the calculator of the minimum. Jesús solamente le preguntó para saber qué pensaba Felipe. Jesus only asked him to see what Philip had thought. ¿Qué podemos entender con esto de que a Jesús no le coge nada por sorpresa? What could we understand of this is that in Jesus takes nothing by surprise. Mi hermano querido, ¿usted cree que Dios no sabe que usted tiene una dificultad ahora en su vida? My beloved brethren, you don't think that God already knows that you have a difficulty in your life? ¿Usted puede pensar por un momento que Dios no sabe que quizá usted no tiene nada en su refrigerador? That you can think that God does not know that maybe you have nothing in your refrigerator? ¿O que su lavadora se le dañó? Or that your washing machine is broken? ¿Que el carro se me dañó? That my car is not working? Que no me prendió. But it didn't start. ¿Usted cree que eso coge a Dios de sorpresa? Do you think that'll take God by surprise? No. No. Dígale que está a su lado. Nunca. Say to the person to your side, never. Todo lo sabe. He knows it all. El problema somos nosotros, lo que pensamos en el momento de la dificultad. The problem we have, it's us that we think in that moment of difficulty. Cuando tenemos dificultades, muchas veces nuestra forma de actuar es de pensar en lo mínimo. When we have those difficulties, many times our way of thinking is to think in the minimum. Podríamos estar adorando un domingo felices. Aleluya, santo, santo, y aleluya. We could be worshiping a Sunday. Hallelujah, holy, holy is the Lord. Y media hora después llegar a la casa y ver que hay un apagón porque le cortaron la electricidad. And then go to the house a half hour later and see that everything is dark because they killed your electricity. Y empezar a morderse las uñas. And you start then to bite your nails. Y se nos olvida de al que le decíamos media hora antes, aleluya, aleluya, gloria a Dios. And we forget of the one that we were saying a half hour earlier, hallelujah, hallelujah. Yo le invito a que mire a alguien a su lado y dígale, Dios sabe tus situaciones. I want you to look at someone to your side and say, God knows your situations.
¿Usted cree que Dios no sabe usted cómo va a alimentar a sus hijos? Do you think that God doesn't know how you're going to feed your children? ¿Usted no cree que Dios está enterado de cómo va a pagar la universidad cuando sea necesario? You don't think that God is interested in how you're going to pay the university when it will become due? Dios conoce todas las cosas. God knows all things. Podríamos identificarnos entonces con este tipo de Felipes. So we could identify ourselves then with this Philip. Uno que ve más el problema que al Dios que puede solucionar el problema. One who looks more at the problem rather than the God that can solve that problem. ¿Cuántos de nosotros aquí se nos olvida en los momentos específicos de la vida donde hay dificultad que Dios está? How many of us has it happened that in those difficult times and specific times we forget about God? Creo que a todos nos ha sucedido, ¿cierto? I think to all of us that has happened, correct? ¿A cuánto les ha pasado que en un momento determinado le da susto, le da temor y como que se le acabó el momento? In a time in the past that you get scared and you forget everything in that moment. A todos yo creo que nos pasa eso. I think that's happened to all of us. Pero por eso la palabra de hoy, para que podamos entender algo. That is why the word today, so we can understand something. Muchos como Felipe solamente se concentran en los problemas. Many like Philip only concentrate in the problems. Pero no se pueden concentrar en las bendiciones. But they can't be concentrated in the blessings. El libro de Primera de Samuel 17 versículo 33 tiene una historia clara sobre el rey Saúl y David. In 1 Samuel chapter 17 verse 33 it has a story of Saul and King David. Cuando David estaba, cuando Saúl tenía temor, y dice que el escuadrón del ejército de Israel tenía temor ante el gigante Goliat que estaba ahí al frente, when que los amedrentaba por 40 días. When it says that Saul had fear from when the Israel troops were there and the Philistines were coming and they would torment them for 40 days, and with that giant that he was fearful. En pleno temor del rey Saúl apareció un joven llamado David. In the middle of that fear, the king Saul, there was a young man that came named David. Y ese jovencito vino y se le presentó al rey y le dijo, no te preocupes rey, yo peleo contra ese gigante y yo lo mato hoy. And he said to the king, don't worry, I'll fight against that giant and I'll kill him today. Y si usted mira detenidamente lo que la escritura dice allí, dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque eres un muchacho. And he would say, you can't go against that Philistine to fight because you are a young person. Pregunta, en esta historia que estamos leyendo aquí, ¿quién tenía unos panes y unos peces? A question, in this story that we're reading, who had the bread and the fishes? Digo un muchacho. Say a young person. Muchachos. Young people. Ustedes pueden ser tremendos instrumentos de Dios. You can be great instruments of God. Muchachos. Young people. ¿Cuántos de ustedes tienen un año en el evangelio? Levanten la mano. How many of you have only 1 year serving God? 2 años. 2 years. Hasta 5 años. Up to 5 years. ¿Cuántos de aquí tienen ya hasta 10 años de estar en el evangelio? How many here are 10 years in Christ? Más de 20 años. More than 20. Todavía estamos muchachos. We're still young people. Dígale a ese muchacho que está a su lado, hija, por favor. Todavía puedes hacer muchas cosas. Say to that young person there, say you can still be a young person. Dígale al que está a su lado, usted en las manos de Dios puede lograr mucho. Say to the person to your side, in the hands of God, you can gain much. Y mire lo que le dijo Saúl entonces a David. And then look at what Saul said to David. Tú eres muchacho, pero aquel gigante, un hombre de guerra desde su juventud. Says you're a young person, but that giant is a warrior. ¿Qué le pasó a Saúl, que era el rey ungido por Dios o escogido por el pueblo para ser el rey de Israel en un momento determinado de su vida? What happened to King Saul, who was anointed of God in a determined moment? Se llenó de temor. He was filled with fear. Y ese temor se le pegó al escuadrón que tenía detrás. And that fear then was contaminating that squadron that was behind him. Y escuchen bien estos padres. And listen well, parents, this. Cuidado con nuestros temores que se los contagiamos a nuestros hijos. Be careful with our fears that we can then make contagious to our children. Hay conversaciones que ni aún se tienen que tener en la casa. There's conversations that you don't even have to have in the house. Y hay problemas que no hay que contárselo a los hijos. And then the problems you don't have to tell your children. No sea que los hijos se contaminen de temor. That the children then don't get contaminated by fear. Y empiecen a dudar que hay un Dios poderoso que les puede ayudar. And forget that there's a
all-powerful God that can help them. A los hijos, a la esposa, al esposo, hay que llegarle con una perspectiva diferente. With the children, the wives, and the husbands, you have to have a different perspective. Pero no con la de no podemos, no vamos a tener con qué. Not with all we can, we're not going to have with what? ¿Qué vamos a hacer ahora? What are we going to do now? Vamos a morir. We're going to die. Este gigante es demasiado grande. This giant is too big. Más experimentado que todos nosotros. And he's more experienced than all of us. Dígale que está a su lado, no! Say to the person to your side, no! Algunos son como Felipe, calculadores de lo mínimo. Some are like Philip, a calculator of the minimum. Cuando entra uno a este santuario, when one enters into the sanctuary, usted puede venir y ver esto. You can come in and see this. Yo lo veo, pero porque tengo otra razón de verlo. I see it because I have a different reason for seeing. Otros ven esto. Another will see that. Otros notan que esta punta no es tan Another recta will como esta. Is the edges are not sharp like the others. Otros notan que hay un cable tirado por allá. Another will say, wow, there's a cable thrown over there. Otros notan que no hemos pintado la pared en un año y medio. Others will say, wow, they haven't painted the walls in a year and a half. Otros notan que no hay pavimento en el parqueadero. And others will notice that there's no lines in the parking lot outside. Otros notan que el prado a veces pasas y los zapatos te llegan aquí. Si son negros, te llegan cafés. And there's some that'll notice that when you walk in the grass there, if your shoes are black, they come here and they're brown. Si es mujer, viene así. And if you're a lady, you walk like this. ¿Sí o no? Yes or no. Se ríen porque lo hacen. You laugh because you've done it. Y si es hombre, hace así. And if it's a man, you go like this. ¿Cierto? Correct? Mi esposa me mira, mi madre me dice así, no. My wife says, no, that way, no. Entonces yo me le acerco a Frank y le hago así. And then we'll go like that. Estamos experimentados en ver lo que falta. We're experiencing seeing what is missing. Para molestarnos. To bother us. Para desmotivarnos. To unmotivate us. Para compararnos con aquellos que tienen de todo. To compare us with those that have everything. Y el problema es que eso daña los corazones del lado. And the problem there is that that'll damage your heart for nothing. Dígale al que está a su lado, no seas como Felipe. Say to the person to your side, do not be like Philip. La mayoría de nosotros, mis queridos hermanos, vivimos muy por debajo de nuestro potencial. Many of us, my brethren, live well underneath our full potential. Vamos a entrar al segundo personaje llamado Andrés. Let us go into the second person here called Andrew. El versículo 8 y 9. Verses 8 and 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him, there is a lad here which hath 5 barley loaves and 2 small fishes. Y Andrés, but what are they among so many? I'm sorry. Andrés, le vamos a colocar aquel como sobrenombre. Andrés, el que busca algo para el Señor. And we're going to give Andrew the nickname, the person who looks for something for the Lord. Entonces, como hablamos de Felipe, algunos buscan lo que falta. As we spoke of Philip, some look for what's missing. Pero otros se concentran en lo que hay. But others concentrate on what there is. Andrés era uno de los que buscaba siempre soluciones. Andrew was one that always looked for solutions. De hecho, si usted se devuelve en la escritura unas cuantas hojas, el Evangelio según San Juan, se va a dar cuenta lo que pasa en la conversión de este hombre llamado Andrés. If you could turn a few pages back to John chapter 1. Versículo 40 y 41. John 1 verse 40 and 41, you'll see what this young man did. Mire la actitud de Andrés. Look at the attitude of Andrew. Muy diferente a la de Felipe. Very different from Philip. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. It says here, one of the 2 which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. Este
halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. And verse 41, he first findeth his own brother Simon and saith unto him, we have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. Ayúdenme con el 42, por favor. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Which is my interpretation, a stone. Okay, ¿qué hablamos entonces de Felipe? Uno que siempre ve todo lo mínimo. What did we speak of Philip? One that always saw the minimum. El que todo lo ve en pérdida. Everything that he sees as a loss. El que no logra ver más allá de su nariz. That he doesn't see farther from the tip of his nose. Pero vemos a un Andrés. But we see an Andrew. Que busca respuestas. That looks for answers. Que busca cosas. That looks for things. Que aún cuando se convirtió, lo primero que fue a buscar a su hermano y se le trajo a Jesús. That even when he converted, he went and sought his brother to bring him to Jesus. Aquí encontró unos panes y a quién se los trajo. And here he brought some bread, and who did he bring it to? ¿A quién le trajo él anteriormente? ¿A quién? Who did he bring before? A Pedro, su hermano. Who? To Peter, his brother. Pedro. Peter. Oh, Simón. Simón. Ese es. Ven, vení, vení. Simon, vení. Come on. This vení. Is the one. Aquí, míralo. Come here. Look, este es. Look. This one here. This is Jesus. Este es el que han hablado tanto y el que Juan el Bautista nos dijo. This is the one that they spoke of so much and that John the Baptist told us about. Uno experimentado en buscar respuestas. One experienced in looking for answers. Uno que de la nada puede hacer un montón. One that can from nothing make a great amount. ¿Cuánto hace que usted no trae a alguien a los pies de Jesús? How long has it been that you haven't brought someone to the feet of Christ? Solamente para que nos lo llevemos para la casa. Just to take it to our house. ¿Cuándo fue la última vez que trajimos a alguien y decirle, vení, vení, mira, Jesús? When was the last time that we said, come, come, look, look, Jesus? Este hombre no sabía predicar. This person didn't know how to preach. Pero supo tener un entendimiento de quién era Jesús. But he had an understanding of who was Jesus. Y con eso le bastó. And with that, that was sufficient. Y en el momento donde estamos hablando del milagro de la alimentación de los 5,000, algo pasó. And here in the moment that we're speaking of the miracle of the feeding of the 5,000. Entre toda la gente. In all of the people. Andrés empezó a meterse por todo lugar. Andrew started to go through all places. ¿Usted qué tiene? What do you have? Nada. Nothing. Pelada también. No, también. No, usted también. No, mijo. You tiene un hambre. Yes, hunger. ¿Y usted qué tiene? A ver, yo nada. What have? Ni chicle, no. No, not even gum. No. Uy. No. Pase esos panes. Give me those bread. Venga para acá. Come here. Okay, ya es este entonces. Look. Come here. ¿A qué muchacho el que me conseguí? Look at this little young person that I found. Jesús. Jesus. Mira los panes y los peces que este joven tiene. Look at the bread and the fish that this young man has. Hallelujah. Hallelujah. Santo. Holy. Hostia, ahora sí. Oh, yes, now. ¿Podrá esto tan poquito servir? Would this that so little be able to be sufficient? Es necesario tener una actitud correcta para poder triunfar en la vida. It is necessary to have a correct attitude to triumph in life. Yo lo he dicho una vez, lo he dicho 10 y lo voy a decir 1,000 veces. I've said it one time, 10 times, I'm going to say it 1,000 times. Aquí a algunos no les sirve el empleo de 5.50 la hora. Here, some people don't like the job that pays $5.50 an hour. Aquí a algunos no les sirve un empleo de $7 la hora. Here, for some, $7 an hour is no good. Solamente les sirve los de $20 la hora. Only the $20 an hour job. Estás errado. You are in error. Estás andando mal. You're walking bad. No estás viendo con los ojos de visión. You're not looking with the no eyes of vision. No estás pensando en el futuro. You're not thinking of the future. No le gusta sino el montón. You only like the great amount. Pero quiere desconocer lo que la Biblia registra. But you don't want to see what the Bible registers. La Biblia habla que las cosas pequeñas se logran cosas grandes. The Bible speaks that of small things will become great things. El que es fiel en lo poco va a ser puesto en lo mucho, dice la Escritura. The one that is faithful in the little will be placed in the great amount, the Bible says. Este varón que encontró unos panes y unos peces. This young person, what did he find? Some bread and some fish. Jesús, ¿alcanzará esto para? Jesus, will this be sufficient for? Había como un conflicto.
como entre duda, pero trajo una esencia. Maybe with a doubt, but he brought a science. Así cuando le ofrezcan un trabajo que usted pronto dice que ese no es, métase con un poquito de duda, pero hágalo. Like a job that you say that was not it, go in with a little bit of doubt, but do it. Bendito sea Dios. Blessed be the Lord. Andrés no descartó ninguna posibilidad. Andrew didn't discount any possibility. Hay una historia en Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 44. There's a story in 1 Kings. El profeta Elías, the prophet Elijah, 3 años y medio atrás había orado para que no lloviera sobre la faz de la tierra. 3.5 years before he had prayed that would be no rain on earth. Y Dios le complació en esa oración. And God was pleased with that prayer. La tierra estaba seca, no había agua para los caballos, la gente estaba sedienta por todo lado. The earth was dry, there was no water for the horses, the people were thirsty in all places. Pero cuando pasaron los 3 años y medio, le dijo a su siervo, ve allá arriba a la montaña y mira a la distancia a ver qué ves. But when the 3.5 years had passed, he went to his servant and said, go up to the mountain and look and see what you see. Dice que el siervo fue y miró. And it says the servant went and looked. Y bajó y le dijo. And he came down and said, yo no veo nada. I don't see anything. ¿Qué le toca decirle otra vez el profeta al siervo? What does the prophet otra vez have to say? Go up again. Así somos muchas veces en la vida, no vemos. That's how we are in life. Nada está pasando conmigo. Nothing is happening nada, with me. Nada, nada. Nothing, nothing. La nothing. Pobre viejecita. Oh. Que no tiene nada que comer. I have nothing to eat with. The old lady. The only. The old lady. The old lady. The old lady. The old lady. Cita. Yeah. ¿Y sabe qué? And you know what? A la séptima vez le dijo, suba otra vez. The seventh time he told him again, go ¿qué up. Ves? What do you see? El hombre hizo así, como. The man went like this, like. Entonces bajó con esta medida. And he went with this measure. Ah, profeta. And he says, prophet. Veo una nube como la palma de mi mano. I see a cloud like the palm of my hand. ¿Qué nube tan grande? A cloud that he doesn't see that big. Mírala. Look. ¿Sabes qué dijo el profeta? You know what the prophet said. Vaya, dígale tal que se apresure porque va a caer un torrencial. He says, go and be hurried because a storm is coming. Elías sabía qué hacer con una nube pequeña. Elijah knew what to do with a small cloud. David sabía qué hacer con un slingshot. David knew what to do con una onda. ¿Qué dos cosas tenían en común esos dos personajes, Elías y David? What things did they have in common, those two persons? Que los dos estaban pegados a Dios. That the two were with God. Que sabían quién era Dios para su vida. They knew who God was for their no life. No les importaba las circunstancias. The circumstance didn't matter. Les importaba la relación que tenía con aquel que es sobre todas las circunstancias. What mattered was the relationship that they had with He who is over all circumstances. ¿Cómo estamos llamados a vivir nosotros? How are we called to live? Como Felipes, as Phillips, que no vemos nada, that we don't see anything, o como un Andrés que es capaz de decir en medio de una escasez, pero aquí tengo esto. That, or like an Andrew that says in the lack, but I have this. ¿Qué fue lo que más elogió Jesús? Escuche bien, cuando estaba, dice que en el templo mirando en plena sinagoga, cuando la gente vino a traer las ofrendas. Listen well, that when Jesus was in the temple, when the people, the synagogue, when the people came to bring their offerings. Si usted nota, Jesús se hizo al lado del lugar de las ofrendas. Jesus, if you notice, went by the side where the offerings are taken. De hecho, hay una enseñanza aquí. And there's a teaching here. Que cuando pasan con la canastica allí. That when they pass with the basket there. El que la está pasando. The one that is passing it. ¿Sabe quién es? You know who it is? Jesús mismo. Jesus himself. Porque dice la escritura que Jesús se paró. Scripture says that Jesus stood con los discípulos al lado de donde ponían las, al lado del alfolí, with the disciples right there by the storefront. Y los ricos venían y echaban de todo lo que les sobraba, de todo lo que tenían. And the rich came and gave everything that was over in pero abundance. Pero una viuda, but a widow, dice que solamente tenía unas blancas, unas moneditas, said that had only a little bit of change, las entregó, and gave it there. Y Jesús, hablando con los discípulos, esta dio.
todo lo que tenía. And Jesus, speaking with his disciples, said, "This person gave all that she had." Dígame si esa mujer no es famosa hoy día por lo que hizo hace 2000 años atrás. Tell me if that woman is not famous today for what she did 2000 years ago. Porque lo poco que para ella era tal vez todo, logró hacer que Dios mismo elogiara eso. Because with the small thing that maybe for her was everything, made her be great in all things. Prestémosle atención a la vida, a las pocas cosas que tenemos en casa. Quizá usted solamente tiene un carro. Let us pay attention to the small things that we have in the house. Perhaps you have just one car. Bendito, pero es que hay otros que no tienen ni carro. But there's people that don't even have a car. Quizá usted está atormentando a su esposo, ¿cuándo me vas a comprar el carro? ¿Cuándo me lo vas a comprar? Maybe you're tormenting your husband, when are you going to buy me a car? When are you going to buy me a car? Pero mi amor, es que esta expedición todavía está muy buena. But is that this car still very good? Es que esta burbuja todavía está muy buena. Is that this bubble is still very good? Es que yo quiero el BMW de ahora, de este año. But I want the latest BMW of this year. Recuerde que hemos hablado de las mujeres y su closet, ¿cierto? Remember, we spoke of the women in their closet. Aquí la mayoría de las mujeres tienen la oportunidad de entrar a un walk-in closet. Here, the women have the opportunity to have a walk-in closet. Y gloria a Dios por los walk-in closets. And glory to God for those ¿Sí o no? Walk-in closets. Correct? Ah, qué belleza eso. How beautiful that is. Y se nos mete un Felipe. And you turn into a Philip. No tengo que ponerme. I have nothing to wear. Eso era por hacerlos reír que los sentía muy tensionados. Eso that no pasa to make acá. You laugh. Hasta sudé pensando en eso. Mi esposo ahorita me va a coger en la casa. I'm thinking just later that my wife is probably going to have words with me later. No, yo lo digo, mi amor, por otras familias, tú sabes eso. My love, I say it for other families, you know that. No, mi esposa ya no es así, era así. My wife was like that, was. En serio, ya no es así, yo no le voy a mentir. Seriously, en eso. She's not like that now. Ay, Jesús. Mire, mi hermano, cualquier cosita que usted y yo tengamos es suficiente para que Jesús haga un gran milagro. Whatever we have is sufficient, my brother. Bendito sea Dios. Yo cuando puedo abrazar a mi esposa y a Walter Esteban, de hecho ahorita cuando el pastor dijo que oráramos, no, el ministro de alabanza dijo que oráramos por algo, por alguien, yo cogí a mi esposa y a mi niño. When the ministers of music said of praise to pray for someone, I took my wife and my son. Y esa riqueza. In that richness. Ahí está todo, man. En ese there momento, en esa relación everything. Está todo. In that moment, in that prayer. Y aunque nuestra niña está ausente, la abrazamos en ese momentico también. And even though our daughter is absent, we hugged her in that moment as well. Cuando yo pienso en cosas como que parecen pequeñas, me doy cuenta que en mí sí son pequeñas, pero que en Dios tienen que ser un gran potencial. When I think of things that are small to me, they could be small to me, but in God they have great potentiality. Ayer nos invitaron a una reunión de un niño de la iglesia en el clubhouse de Remington. They yesterday invited us to a meeting with a child there in the clubhouse of Remington. Mientras hablo esto, prepárame el video, por favor, de cabeza de toro. Y estábamos allí y yo le decía a los que estaban allí, esta fue la iglesia. And I said when we were there, I said, wow, this was the church. Y es un pedacito pequeñito. Es una cosa tan pequeña. And it's a small space. Y miraba yo las paredes y wow, man. And I would look at the walls and I would say, wow. Y antes y les decía, pero antes fue en la casa mía. And then I said, before this, it was in my house. Y luego esto. And now this. Y para cualquiera eso era menospreciable. And for whoever that was unpleasing, unappreciated. Porque era muy pequeño. Because it was too small. Pero es que no veían con los ojos que Dios me estaba permitiendo ver a mí. But it's that they didn't see with the eyes that God was allowing me to see. No estaban pensando con el corazón que Dios me puso a mí. They weren't thinking with the heart that God gave me. Desde que llegué a esta ciudad solamente me pasa por la mente unos números, 5,000, 10,000. Son los números que me pasan desde que yo llegué a esta ciudad hace 8 años. Since I came to this city, the only numbers that have crossed my mind is 5,000 or 10,000. Ah, usted presume mucho. Oh, that you assume a lot. No. No.
Es que yo veré qué pienso con lo que poco que tengo, pero con el Dios grande que me sigue, dice que va detrás de mí, va delante de mí. I know that with the small things that I have, that great God that is before me goes before me. Dice que Dios me rodea, eso dice la escritura. The scripture says that God rounds about me. ¿Dónde está su Dios? Where is your God? No es el mismo que yo predico. It is not the same God that I preach. No es el mismo que alabamos aquí juntos. It is not the same God that we praise here together. Para el joven y para el adulto. For the young person and also for the adult. Entonces usted y yo andamos en esta tierra, aunque haya adversidad, andamos con el poderoso de Israel. And then you and I walk in this earth, that even though we have adversity, we walk with the powerful one of Israel. Es que a él no le tocaron momentos difíciles. Is that difficult times are going to come to us. De hecho dice que cuando vio esa cantidad de gente después de que los alimentó, dice que se subió para el monte porque lo iban a coger, lo iban a llevar para coronarlo rey. It says, scripture states that after the 5,000 were fed, they wanted to take Jesus to crown him as king, so he left to a mountain. Quiere decir que Jesús también pasó por momentos difíciles y todos sabemos lo de la cruz. And it says that Jesus passed through a difficult time, and we all know about the cross. Y lo de la negación de sus discípulos. And the disciples denying him. Y lo de las blasfemias contra él y todas las cosas que hasta demonios le decían que tenía. And the blasphemies that they spoke of him, they even said that he was demon possessed. Ese es el mismo Dios que tenemos hoy que nos permite hacer grandes cosas, aunque en este cuerpo no podamos hacer mucho. That is the same God that allows us to do great things. ¿Cómo así? How is that? Así es de verdadero esto. Then this has to be a reality. Cuando nosotros podemos pensar en que estamos completos en él. That when we can think that we are complete in him. ¿Por qué no mantenemos pensando en lo que nos falta? Why do we keep thinking of what is missing? Yo quiero mostrarles un video brevemente. I want to show you a video very quickly. Si me lo permiten. If you allow. Santa Torres. Manuela de la Rosa. Gladys. Yoelo Acedos. Andrea José Lebrón. Rosaide Pérez. Rosa María del Rosario. Ana María Ruiz. Tita. Sí. Francisco Batista. Francisco Batista. Sobrino de Tita. Rafael de Rosario. El jefe. Empresario. Empresario. Tita. Esta mujer la conocimos en Cabeza de Toro. Tengo testigos aquí que estuvieron conmigo. Cabeza de Toro Cancún. Oui. Met them in the Cabeza de Toro of Punta Cana. Oh. Profecía. Prophecy. Next missionary trip. Punta Cana. Ah. Tita, curiosamente, es el resultado de los otros que estaban allí, que charlamos con ellos 2 horas antes. En la mañana. It is the result of those that we spoke with a few hours beforehand that day. ¿Y por qué digo que es el resultado de los otros? And why do I say she's the result of porque, the others? Porque ellos como Andrés cogieron a Tita cuando nosotros volvimos ahí a la playa, la cogieron y venga, venga para acá que usted tiene que escuchar lo que nos están hablando. Because they, like Andrew, took Tita when we returned to the beach and said, come, come, I want you to hear what they're speaking of. Y cuando estoy hablando le dice uno a uno, me dice uno, pastor, usted puede orar por ese tumor que tiene Tita, mire cómo tiene esa, y perdón la expresión, cómo tiene esa barriga de hinchada. And then one said to me, pastor, can you pray for that tumor that Tita has in, forgive the expression, but that large stomach that she has there. Y con medio cerebro le dije sí. And with half a brain I said yes. Y con el otro medio le está diciendo a Dios, ay mi hermano, lo que le va a tocar hacer a usted aquí, porque aquí no hay nada más que hacer sino orar por ella. And then when I said the other half, oh my brother, what you're going to have to do, because here all we could do is pray. Claro que sí. Yes, clearly yes. Pero déjeme compartir el evangelio primero. But let me share the gospel first. Primero la palabra y después el milagro. First the word and then the miracle. Terminamos y a orar por ellos. Están esperando. Ay, Señor. We finished
And they were waiting there. Señor, en lo que me metiste, tu palabra lo dice. God, what you've made me come into, your word says it. Póngase la mano ahí, chica. Ya se puso la mano, le puse la mano encima de ella. And I told her, put your hand there, and I placed my hand on top of hers. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo declaro sanidad sobre esta mujer. I declare healing over this Todos lady. Todos esos fibromas salen de allí. All those tumors come out of there. Todo tumor se va de allí. All tumors Todo come maligno, out from there. En el nombre de Jesús de Nazaret. In the name of Jesus of Nazareth. Ya, listo. And there. Seguí hablando. I continue speaking. Yo llamo dos días después que vengo aquí y me pasan a Tita. And I called 2 days later after arriving here in the States, and they passed the phone to Tita. Le vamos a pasar a Tita. They said, we're going to give Tita the phone. Se le quitó la barriga, pastor. The stomach is gone, pastor. Llamó al médico y no tiene nada. She called the doctor, she has nothing. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. ¿Por qué les cuento esto? Why do I say this to you? Porque Tita dijo unas palabras. Because Tita said some words. Yo no soy cristiana. She said, I'm not a Christian. Y yo era hablando y ella decía otra vez, pero yo no soy cristiana. And me speaking to her, and she said, but I'm not a Christian. Pero tuve un sueño. But I had a dream. Es más, lo he tenido varias veces. And I had it many times. ¿Cuál es el sueño, pues, Tita? Cuéntelo. What is the dream then, Tita? Tell me. Para que deje predicar. So that I can stop preaching. Que en mi casa, es que yo tengo en mi casa una cantina. Is that I have a cantina in my house. O sea, yo tengo allá, yo vendo allá ron y todo, allá están los borrachos en mi casa. I sell rum and there's even drunkards there. Y en el sueño, and in that dream, repetidas veces la tengo. I have repeated many times. Y en el sueño, mi casa va a ser una iglesia. My house is going to be a church. Y yo llego y es una iglesia y no es una taberna. And then I go and then it's a church and not a tavern. Yo no soy cristiana. I am not a Christian. A mí no me importa. I don't. It doesn't matter to Pero me. Pero déjame orar por ti. But let me pray for you. Que solamente con tu actitud de venir. Because only with your attitude of coming. Ahí puede pasar un milagro. There a miracle can happen. El Dios puede entrar en tu corazón. That God can enter into your heart. No lo necesito cristiano. You don't have to be a Christian. Necesito un mundano. You have to be a worldly person. Aquí no le sirven a veces los mundanos a las iglesias. Here the worldly people don't serve the churches. A mí me sirven todos los mundanos de la ciudad. All the worldly people serve. Porque esos mundanos. Because those worldly people. Éramos nosotros. We were them. Éramos los perdidos. We were the lost. Los dañados. The damaged ones. Los viciosos. The ones that were unappreciated. Eso es lo que le tenemos que presentar a Jesús. Those are the ones that we have to present Jesus to. Señor, usted sabe que yo estoy fumando marihuana. Jesus, you know that I am smoking marijuana. Te sabe, parcero. You know. Y usted sabe la alabanza que yo levanto es esta. And you know the praise that I lift is this one. La fuma de ayer. The smoke from yesterday. Ya se me pasó. Has already passed. Esta es otra fuma. This is another smoke. Yo hoy traigo yo. That today I bring. ¿Usted cree que Dios no está escuchando ese clamor de ese corazón? You don't think that God is listening to the cry of that heart? ¿Usted cree que Dios está ajeno a la necesidad de esta gente que tenía hambre? Do you think that God was away from these people that had a need of hunger? ¿Usted cree que va a estar ajeno al problema que usted tenga en secreto? Do you think that he's going to be far from that problem that you have in secret? Lo único que Dios necesita es una persona arrepintiéndose y decir, yo te necesito. The only thing God needs is a person repentant saying, I need you. Menos mal Jesús no es como Felipe. And Jesus is not like Philip. Rápidamente. Quickly. Rafael, ahí lo mostraron en el video. Rafael there in the video. El empresario le llamamos. We call him the businessman. Tiene dos pequeñas barquitas. He has two small boats. Tiene un empleado. He has one employee. Se llama Felipe. His name is Philip. El nombre de Felipe allá es otro Felipe, el capitán. He's named the captain. Tenemos a Tita. And we have Tita. La de la cantina. Of the cantina. Tenemos a Santa Torres. We have Santa Torres. Una masajista esa de playa. A massages there of the beach. Okay, lo rayan a uno con esa arena de mar. Oh, that let me scratch you there in the back. Andrea. Andrea. Andrea José Lebrón. José Lebrón. La que le hace las trencitas a los turistas. That makes the hairdos for the tourists. Yvette Pérez. And Beth Feathers. Otra masajista. Another massages. Rosa Miranda del Rosario. Rosa Miranda del Rosario. Otra que hace trencitas. Another person that works y with Batista. Hair. ¿Lo vieron a Batista? And Batista, you el saw? El sobrino de Tita.
is the nephew of Tita. Un emproblemado con su mujer. One has problem with his woman. Esa es la base que tenemos de iglesia en Punta Cana. That is the base that we have for the church in Punta Cana. Bendito sea Dios. Glory to God. Bendito sea Dios. Blessed be God. Y digo, Señor, usted sí es muy charro. And I was like, wow, Lord, you're so rare. Yo voy 2 días a descansar con Rodrigo y con Leiva. I go there to rest with Leiva and Rodrigo. Yo voy a descansar, Dios no. I go to rest, but God no. Y esta gente tan hermosa. And these beautiful people. En la punta de esa playita, porque de ahí no pueden pasar porque son playas privadas. And from the point of that beach, because they can't go any further because it's private beaches. Le dije, Señor, qué chévere, Señor, no me diste ni empresarios, ni gobernantes, ni nada en ese lugar. And I said, Lord, how great, you didn't give me any businessmen or politicians in that place. Me dio unos muy particulares, casi como con las características de los discípulos de Jesús. He gave me some that were very particular, almost with the same characteristics as the disciples that Jesus had. Y en una playa. And in a beach. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza. That if we had faith as a mustard seed. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. And it says that the kingdom of heaven is as a mustard seed that one man took. Un grano de mostaza es de la cabeza de un alfiler. A mustard seed is the size of the head of a pin. Dice, pero cuando crece, dice la más pequeña de las legumbres. And it says that when it grows, the smallest of them. Hortalizas. Pero cuando crece se vuelve árbol. But when it grows, it turns into a tree. Y aún las aves del cielo vienen a hacer nidos en ellas. And even the birds of the heavens come and make nests in it. ¿Cuál es la cosa pequeña que usted tiene para hacer que no la ha hecho? Y tal vez es una gran bendición que Dios tiene para su vida. What is the small thing that you have that you yet have done that can be a great blessing to God? Tal vez la bendición está detrás de aquel cliente que usted no quiere atender y hace rato lo está llamando y en una gran bendición para usted. Maybe it's behind that client that you don't want to serve, that you don't want to call, and it's behind that person that God can do something. ¿Qué tal que los líderes de célula estemos sin entenderlo y sin ministrar a uno de los futuros líderes de esta ciudad? What if one of the leaders of the cells would not be able to help one of the future leaders of a cell? ¿Qué tal si in los your group? Líderes de jóvenes logramos mirar el potencial que hay en estos jóvenes que están aquí? What if the leaders of the young people can see the potential of the youth that is here? ¿Y qué tal si usted como joven se deja de ver simplemente como un jovencito cualquiera por ahí? And what if you as a young person you get to be seen as just whatever young person there? Dígale al que está a su lado, en las manos de Jesús puedes mucho. Say to the person to the side, in the hands of Jesus, you can do much. Vamos a terminar con dos cosas rápidas. Let us finish with two things quickly. El muchacho que dio todo lo que tenía. The young person that gave all that he had. El versículo 10 al 14 del capítulo 6 de Juan registra cuando Andrés viene con los panes y los peces de este joven. In verses 10 to 14, it registers when Andrew comes with the bread and fish of this young person. Quiero que miren esto por un momento, breve, y con esto estamos terminando. I want you to see something very quickly, and with this we're finishing. Piense por un momento que usted se va para la playa con toda la iglesia aquí. Think for a moment that you go to the beach with every person from the church here. Y a nadie le da por llevar comida. And no one brings any food. Y usted es el único que lleva 2 sándwichitos o 5 sándwiches. Oh, yeah. You're the only person that brings 5 sandwiches. 5 sándwiches y 5,000 al lado suyo. 5 sandwiches and 5,000 around you. Y usted con esa hambre. And you with that hunger. ¿Cómo come, pues, bendito? How then will you eat? Imagínese 10,000 ojos mirándolo. Look, 10,000 eyes watching you. Sin contar los de los niños y las mujeres. Without counting those of the children or the ladies. Este joven le tuvo que haber pasado algo tenaz allí. To this young person, something like that tenacious had to happen. Probabilidades. Probabilities. ¿Qué pudo haber pensado? What could he have thought of? Ah, y se van a comer lo mío. And they're going to eat what I have. Ah, bobo yo. Foolish I am. Y este ya viene a pedirme, ¿para qué no trajo lo suyo?
They're going to come and ask. Why didn't they bring their own? Ya piensen, muchacho con hambre también, es que él tenía hambre. Think, he had hunger himself. Pero ¿qué dijo? But what did he say? ¿O qué siguió más bien? Or what did he follow better? Cuando le quitaron esos panes y peces, los llevaron con él delante de Jesús. When they took those bread and fish, they took him before Jesus. Yo me lo imagino haciendo así. I can imagine him going. Y el rey estómago crick, 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 stomach, crick. Había un coro en ese momento grandísimo. There was a great chorus in that moment. Todos los vientres estaban orquestados. Vaya, métese en la película, por favor. Orchestrating it. Get todos into los the movie. Vientres. All the stomachs there. Pero esto es lo que tengo. But this is what I have. Ahí está Jesús. Here it is, Jesus. Y apenas empiezan a sacar panes y peces. And then you start to, they start to take out bread and fish. Dos para esta mesa, cinco two para este here, campo. Five for there. Y coman, y coman. And no, eat, pero and eat. 10 para mí que tengo mucha hambre. But 10 for me because I'm very hungry. ¿Cómo estaba el joven? How was the young person? Cuando usted le entregue lo que tiene en su corazón a Jesús. When you give what you have in your heart to Jesus. Cuando usted le entregue su posesión a Dios. When you give your portion to su God. Su último respirar al Señor. Your last breath to God. Algunos están guardando vida para metérsela al mundo. Some are saving their lives to go algunos into the world. Todavía dicen, esta fuercita todavía para un swing. Vean, there's some señora saying this strength for a little bit of a swing. Hey. Y no le quieren dar todavía esas cosas al Señor que para él son ganancia. Want to give those things to God. ¿Usted cree que para ese joven eso no era ganancia? You don't think for that young person that was of a profit? Era el único que tenía comida. It was the only one that had food. Pero le va a entregar lo último que tengo a mi Dios. But I'm going to give the last thing that I have to my God. Y cuando usted le entregue el último rincón del corazón al Señor. When you give that last corner of your heart to God. Y deje de estar pensando tanto en su casa. And stop thinking so much in your house. Y deje de estar pensando tanto en sus vacaciones. And stop thinking so much in your vacations. Y perdónese, lo digo, y vayan a vacaciones porque aquí los mandamos para and vacaciones. Forgive me that I say, and go take your vacations because here we send you on vacation. El problema es cuando vivís para las vacaciones. The problem is that when you live for cuando those usted vacations. Todo es comprar y comprar y comprar y comprar. When it's all just buying and buying and buying. Y Dios lo que está esperando es que vengamos delante de Él. And God, what He's waiting for is that we come before Him. Para hacer grandes milagros, mi hermano querido. To do great miracles, my brother. Para hacer grandes milagros. To be great miracles. Vamos a orar. Let us pray. Allí con sus ojos cerrados. There with your eyes closed. Quiero hablarles de la, del otro grupo de personas, los 5,000. I want to speak of the other group, the 5,000. Y más adelante en el contexto dice que ellos buscaron a Jesús nuevamente y él se había ido para el otro lugar. And there in the context a little further it says that they themselves went and sought Jesus in another place. Y ellos fueron y lo encontraron donde se había metido Jesús. And they went and found where Jesus had been. Y les dice a ellos, ustedes me vienen a buscar no por las señales. And he said to them, you come to seek me, no por los milagros, not for the miracles, pero solamente porque les di de comer, but only because I gave you to eat. Y esa multitud habla quizá de nosotros también. And that multitude speaks perhaps of us as well. Que a veces buscamos a Jesús solamente por conveniencia. That at times we seek Jesus only out of convenience. Y no por el pan de vida que es Él y representa. And not for the bread of life that He is. ¿Por qué te estás acercando a Jesús? Why are you drawing to Jesus? ¿Solamente para que te haga favores y te bendiga? Only for Him to do favors for you and to bless you? ¿O para tener vida, que es el pan de vida? Or to have life, which is the bread of life. Quisiera hacer una invitación en este momento. I'd like to make an invitation in this moment. Quizá de algunos de los que nos visitan. Perhaps those that are visiting with us today.
O algunos que vienen aquí por tiempo, pero no han encontrado la relación con Dios. Or those that have been with us for a while, but have not found that relationship with Christ. Mi único trabajo aquí como pastor es decirte o traerte a los pies de Cristo. My only job here as pastor is to say to you or to bring you to the feet of Christ. Y el trabajo de él es darte vida porque él es el pan de vida. And his job is to give you life because he's the bread of life. ¿Hay alguien aquí que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Is there someone here that wants to accept Jesus as Lord and Savior? ¿Que le quieres entregar tus panes y tus peces? That perhaps you want to give your bread and your fish. Eso habla de las posesiones de tu corazón. That speaks of the possessions of your heart. De lo que para ti es la mayor riqueza. That for you may be is the greatest riches. Y hoy quizá le quieras decir, Jesús, yo te entrego. And today you perhaps want to say, Jesus, I will give you mi vida, my life, mi corazón, my heart. ¿Hay alguien aquí que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Is there someone here today that wants to accept Jesus as their Lord and Savior? Que no hayas hecho una oración antes. That you have not made a prayer of faith before. Recibiéndole. Receiving him. Como Señor. As his Lord. Como Salvador. And Savior. Puede levantar tu mano si hay alguno aquí. You can lift your hands if there's someone here today. Aleluya. Gloria al Señor. Glory to God. Esta es una gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Glory to God. Ven, hija, ven para acá. Mi trabajo es traerte a los pies de Cristo. Ven tú. Come here. Tú sola. Dios se encarga de tu familia. God will be in charge of your family. Tú sola.